La doctora María Elena Álvarez Bulla es una de las biólogas más destacadas del país. Es egresada de la licenciatura y maestría de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en ciencias en la Universidad de California en Berkeley. Sus áreas de especialidad incluyen el modelaje de la diferenciación celular con redes dinámicas, la biodiversidad de México y el manejo sustentable de los recursos naturales. Desde 1992, es investigadora en el Instituto de Ecología y es cofundadora del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Su trabajo se ha plasmado en cerca de 200 artículos arbitrados y siete libros. Ha sido reconocida con la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos, el Premio a la Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y el reconocimiento Miller de la Universidad de Berkeley. Actualmente es la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT. Un gusto estar aquí de nuevo con, con usted para nuestros diálogos por la democracia aquí en TV unam y un honor este, recibir a la doctora Marilena Alves Buya, la directora general de CONACIT, colega muy querida aquí de, de la UNAM. Bienvenida, Marilena. Gracias, muchas gracias, John. Todo un gusto estar acá. Al contrario, fuiste de las eh, primeras invitadas a este programa, nuestra primera versión de Diálogo por la Democracia hace casi dos años. Qué cuando, pasa el tiempo. Sí. Cuando apenas te había sí. nombrado, bueno, te había este, propuesto uh -huh. este, Presidente de la República como futura directora general, este, es. dicho y hecho ya llegó el nuevo gobierno, primero de diciembre de 2018, y ya tienes un año y medio uh -huh. a sí, cargo de... Es. De, de Conacit. Sí, la Conacyt. primera mujer, este, directora general de Conacit, eh, este, bióloga muy destacada y que ahora nos encontramos en una situación. Antes de hablar de Conacit como tal institucionalmente, entremos al, al tema actual del, del COVID, de esta pandemia. Tú eres, si te puedo tutear entre sí, colegas, sé claro, que la una. Claro, claro. Tú eres bióloga, este, ecóloga, uh -huh. este, muchos años de investigación justamente sobre la relación entre los humanos, la naturaleza, este, el medio ambiente. Uh -huh. este, ¿Este virus qué tiene que ver con, con nuestra vida moderna, estas sociedades modernas? Este, ¿Tiene alguna relación o, o, o simplemente es algo que nos mandó este, Marte de, o, o Dios para castigarnos? <risa> <risa> bueno, eh, esta no es la primera pandemia uh -huh. de los últimos años. Hay por ahí algunos textos importantes que hablan eh, de asociación, por ejemplo, entre la frecuencia en la aparición, en la emergencia de este tipo de pandemias, de nuevos virus que se empiezan a transmitir entre humano y humano después de que son transmitidos de algún animal, eh, en relación, que han establecido una relación con eh, los modos de producción característicos del modelo neoliberal. De los animales en grandísimas este, granjas. Y también, mm. bueno, pues el hacinamiento de las personas en centros urbanos, a veces con condiciones difíciles ¿no? y, y muy hacinadas. En fin, todo un modelo civilizatorio que viene gestándose desde hace más de 30 años eh, tiene mucho que, re, que ver con el rompimiento de los equilibrios ecosistémicos que. Eh, eh, probablemente no permitían o, o, o establecían restricciones a la emergencia de este tipo de pandemias. Uh -huh de virus eh, causadas por virus que se transmiten originalmente de un animal a un ser humano y después entre seres ¿Esto humanos esto no es normal la transmisión de una enfermedad de un animal hay, un casos, en este caso hay Sí, el hay ser casos humano? descritos hay uh -huh. casos descritos en eh, la historia de la humanidad pero esta frecuencia con la cual uh -huh. se han empezado a ver la emergencia de este tipo de virus este tipo de virus como el, el SARS-CoV-2 eh, y otros tipos de, de virus parecidos, de, de coronavirus o, de, o el MERS, o el este, en fin, uh -huh. eh, son, son eh, pandemias, eh, originan pandemias que eh, han estado ocurriendo en los últimos años. Es decir, no es algo que apareció así de espontáneamente. Y el quehacer científico tiene que eh, explicarse no solamente qué es lo que está ocurriendo actualmente, la dinámica uh -huh. ecológica y evolutiva, por, porque los virus mutan bastante rápidamente y es muy importante. Se ha empezado a hacer aquí en la universidad, en colaboración con otros centros de investigación, análisis de secuencias para ver cómo están mutando los linajes de estos virus y si estas mutaciones están asociadas a una mayor o menor... Eh, patogenicidad, pero también desde el punto de vista científico, interdisciplinario, combinando enfoques de las ciencias biológicas y las ciencias sociales, es muy importante eh, adentrarnos en las causas y en eh, profundizar si estamos llegando a los límites uh -huh. eh, eh, en los cuales el ser humano ha roto este equilibrio. Eh, 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 socioecológico, socioecosistémico, de tal manera que está dando lugar a estas emergencias repetidas, cada vez más frecuentes, cada vez más preocupantes. Entonces, estableces un vínculo entre el neoliberalismo, este modelo o antimodelo, anti equilibrio de, 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 de no desarrollo y... Este, las pandemias, las enfermedades. Sí. Sería, sería algo similar a lo que hizo Amartya Sen, ¿no? En, en, con respecto a la relación entre las des, los desastres naturales. Que, que nunca, es, son naturales. nunca son naturales. Siempre tiene una fuente social. De la misma manera, podemos ver al covid este esta pandemia hoy, que no es para menospreciar su letalidad, la crisis hoy, pero entenderlo en contexto estructural, tenemos que verlo dentro de este modelo civilizatorio, una crisis más bien del modelo civilizatorio, civilizatorio hoy. Eso es un síntoma, yo uh -huh. creo que es un síntoma, uh -huh. así como lo es el cambio climático, y de hecho están interrelacionados estos diferentes síntomas, eh, emergen de esta complejidad eh, alterada. Producto de este modelo civilizatorio, y creo que es eh, muy importante reflexionar profundamente hasta dónde se ha llegado y, bueno, qué es lo que se va a plantear en términos del orden mundial uh -huh. para poner restricciones a este modelo, igual que se ha puesto en eh, los foros internacionales a pues, todas las fuentes eh, de gases con efecto invernadero. En este claro. caso, ¿qué regulaciones desde el punto de vista científica, científico tenemos que este, establecer para impedir que sigan apareciendo este tipo de pandemias? A ver, pero Vamos a entender el, el mecanismo. Entonces, hoy con la, este, el consumo de productos animales, con la destrucción de ambientes este hábitats de los animales, se va generando más estrés sobre los animales se o cuál sería la palabra se van, correcta que... se van rompiendo las uh -huh. restricciones uh -huh. que antes impedían esta transmisión tan repetida y tan fácil uh -huh. de los animales al okay. ser humano uh -huh. y se está y se van generando las condiciones uh -huh. Y, y las presiones de selección a favor claro. de esta transmisión animal-humano y posteriormente de humano-humano sobre las grandes poblaciones de virus. Esta, uh -huh. Por ejemplo, eh, en, en condiciones naturales, los virus normalmente tienen diferentes hospederos uh -huh. que están ocupando diferentes ambientes o claro. nichos ecológicos. Si estos se destruyen y además estás. Eh, promoviendo la producción animal en estas granjas gigantescas uh -huh. con muchísimos animales hacinados y eh, también hay un hacinamiento de las poblaciones humanas en uh -huh. torno a estas granjas o a los sitios donde se distribuyen inclusive animales silvestres porque en este caso lo que se sugiere es que proviene de un animal de Murciélago, la Universidad supuestamente la ¿sí? ¿no? Universidad uh -huh. Entonces, bueno, todas estas condiciones, tanto de sistemas de producción, que en este uh -huh. caso a lo mejor no está relacionado con este virus, en el caso del H1N1 sí, uh -huh. eh, parece que se originó en granjas de puercos, en ¿no? claro. de las cuales de México hay de y están destruyendo grandes áreas de territorio y cuerpos de agua, como uh -huh. es el caso de la península de Yucatán. Pero en este caso, bueno, hay un, eh, una hiperconcentración de estos organismos hospederos de los virus, que son potencialmente este, los murciélagos para uh -huh. el caso de este coronavirus, en eh, estos mercados. Esta uh -huh. es la hipótesis que está uh -huh. circulando, no está 100% comprobada. Y bueno, esto es una transformación de eh, la organización ecosistémica de la natural vida misma. de la vida misma y de la forma en que originalmente estos hospederos estaban ocupando diferentes nichos ecológicos de una manera distinta en relación al ser claro. humano. Y luego tienes la otra cara, que es también la, el hacinamiento no solo de los animales, sino también de los humanos, que también somos animales, claro, claro. <laughs> dentro de ciudades, la globalización. El flujo tan constante de, de personas, eh, este, estamos acabando con la agricultura local, las tradiciones campesinas. Yo, yo siento, este, estaba platicando en una entrevista anterior con el doctor Reyes Terán y, y le decía que tenía cierta esperanza que, aunque sea ese 20% de México que todavía vive en el campo, puede ser como una especie de, de, de protección. ¿no? porque son comunidades que todavía este, viven del autoconsumo, de agricultura campesina. Eh, este, en otras sociedades, una de las razones por las cuales se ha esparcido tan fuerte este virus en Europa, y en los Estados Unidos, es, pues eso, es, es un, pues un ciudad, son países totalmente urbanizadas, globalizadas, eh, este, interconectadas, lo cual está bien, pero interconectadas en esta... esta modelo civilizatorio tan problemático. Uh -huh. ¿no? Sí, bueno, la vida en el campo y esta eh, agroecología asociada a la vida campesina uh -huh. mexicana todavía en muchos pueblos indígenas y no indígenas campesinos, eh, ciertamente implica un estilo de vida mucho más saludable uh -huh. que el estilo de vida que uno puede tener en una gran ciudad. Eh, la alimentación es mucho más equilibrada, no se está expuesto en muchas regiones, en otras desgraciadamente sí a tóxicos, porque hay regiones rurales en donde han llegado los tóxicos por un desarrollo uh -huh. industrial desorganizado, desregulado, pero sí hay áreas eh, del campo mexicano en donde las comunidades indígenas y no indígenas campesinas tienen un modo de vida mucho más saludable y si sí esperamos y es muy importante implementar eh, acciones para eh, proteger para hacer cinturones de alguna manera de protección para alertar sobre la posibilidad de contagio porque en principio aunque ahí la eh, interacción es menos cercana como dices y hay eh, cierta dificultad ciertas barreras uh -huh. a que se transmita el virus no deja de ser posible, entonces uh -huh. hay que cuidar mucho claro, esto, por supuesto, porque no eventualmente es... cuando llegue, y aunque yo sí creo que la vida eh, rural en muchos eh, sitios del campo mexicano es más saludable y probablemente <coughs> haya menor incidencia de algunas de las uh -huh. enfermedades que están asociadas al mayor riesgo cuando uh -huh. hay una infección del coronavirus, de este de cor que, que, que se contraiga la enfermedad COVID-19. Eh, este, este COVID-19 este, no quiere decir que las personas en el campo van a estar totalmente. Claro, no, este, no es para bajar ajenas, la guardia, todos exacto, tenemos que cuidarnos exacto, igual. Exacto. Pero estructuralmente este, México tiene ciertas ventajas. ¿no? Sí, que sí, yo puede... creo que sí. También la temperatura. Hay un estudio que acabo de leer en donde sí se muestra que los países que tienen temperaturas superiores uh -huh. a los 10, 12, 15 grados este, promedio que tienen muchos de los países que primero fueron eh, impactados por esta, esta, eh, primero epidemia y ahora pandemia, tienen menores posibilidades de, de transmisión, ¿no? Un, Una cosa interesante en México es que, este, bueno, interesante, preocupante, es este tema de las comorbilidades. Uh -huh. Otro resultado, otro, otro daño colateral uh -huh. del sistema neoliberal es la destrucción de esta base alimenticia claro. saludable que teníamos en México este, uh -huh. en épocas prehispánicas. Eh, la dieta eh, balanceada con un maíz nativo, rico en proteínas, rico en antioxidantes, bajo en, en almidones, eh, poco glicémico, no es, no es este un alimento diabetógeno, el maíz uh -huh. nativo, versus el maíz mejorado americano, que ahora nos viene del norte, que es mucho más diabetógeno, uh -huh. este, que tiene menos contenidos de antioxidantes, de proteínas, de ácidos grasos, de cadenas intermedias, en fin. Entonces, este cambio de la dieta. También es un resultado del sistema neoliberal que ha destruido esta base de alimentación y de vida sana que tenían las comunidades campesinas. Afortunadamente se sigue manteniendo a pesar de todo porque las familias campesinas saben que el maíz nativo uh -huh. no solamente alimenta, sino cura a sus familias, a sana a sus familias, así lo dicen. Pero esto sí es preocupante porque tenemos en México, estaba yo viendo los datos para un artículo que estamos preparando desde el CONACIT, y en los últimos eh, 20, 30 años la diabetes ha aumentado más sí. de 140%. ¿En, ¿En un, cuántos años? En, en los últimos este, años ha habido no. un, un aumento. De este, más del 100%, alrededor del 130%. Ha o sea, duplicado. Uh -huh. eh, exactamente, este más que duplicado. Uh -huh. sí, sí. Y también ha, ha habido una mayor eh, incidencia que ha ido aumentando progresivamente con los años, con los últimos 20, 30 años, en daño renal crónico. Esa es de las enfermedades que más aún ha aumentado en México. Uh -huh también asociado al impacto de los tóxicos a los cuales están expuestas las personas en, en el campo y también en las ciudades eso es muy importante que señales porque sí eh, los científicos dicen que en México eh, es, tenemos algunas ventajas pero tres desventajas una de las ventajas es precisamente esto que tenemos un al, más alto nivel de diabetes y de obesidad en comparación con algunos Exacto, otros países la pero también. esto también no es gratuito esto también tiene sus Exacto. raíces en un sistema de alimentación terrible, ¿no? Dices lo del maíz es muy importante y este, pues sí, eh, es, 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 es muy importante este, reflexionar sobre ese tema como los raí las raíces estructurales. Es una, una llamada de atención, una llamada para cambiar nuestra forma de vida, dices. Exacto. En ese Exacto. sentido, pues podemos ser optimistas dentro de esta crisis terrible, en medio de la muerte, la eh, la, 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 el miedo, la paranoia a veces, pensar que quizás después, al otro lado, una vez que hayamos encontrado una cura, una vacuna, este, podemos recordar este momento y tomar estas lecciones para generar otra, otro tipo de sociedad. ¿Tienes esa esperanza o, o crees que nos vamos a olvidar así no, bueno, y seguir yo, por el mismo yo, camino? Yo toda mi vida he luchado por eso. <laughs> eh, esa es mi, mi lucha, mi convicción. Hay que luchar en contra de este modelo civilizatorio y por un modo de vida más justo y mejor y más acorde con eh, el, la, la protección, el respeto a los límites naturales y también a la vida, a la vida uh -huh. humana, a la salud, ¿no? Y yo sí creo que, que podríamos estar durante este mes. Eh, no esperar a que pase la ola, uh -huh. sino estar eh, durante este mes mucho más conectados con esta vida saludable, ¿no? uh -huh. hacer una campaña na nacional de alimentación sana, de ejercicio uh -huh. en casa, porque tenemos que estar en casa. Claro. Eh, hoy aquí es una excepción con este afán <laughs> de comunicación. Pero yo, yo creo que hay que estar eh, aprovechando estos momentos para reflexionar sobre todo esto uh -huh. y para estar promoviendo desde las diferentes instancias del gobierno, lo haremos desde CONACIT, en favor de esta vida saludable y de cuidarnos, porque si nos cuidamos de manera integral, vamos a estar mucho más preparados para enfrentar este virus. Una cuestión que es muy importante es ver esto. Desde la naturaleza compleja que tiene. Es un fenómeno emergente que resulta de un conjunto uh -huh. de factores interactuantes de maneras muy complicadas. No es un factor que así fortuitamente se desató uh -huh. y que ni para su entendimiento en términos de la infectabilidad, uh -huh. de cómo va a afectar la salud, ni mucho menos para el origen de este tipo de pandemias, el aplicar estos enfoques reduccionistas que aíslan. Uh -huh los factores causales unos de otros no son muy útiles porque lo que nos está mostrando la ciencia es que todos estos fenómenos surgen de sistemas muy complejos y tenemos que aplicar investigación científica que realmente nos permita entender las interacciones claves y a los sistemas en su conjunto para poder eh, entender eh, cuáles son aquellos aspectos que nos pueden eventualmente llevar a predecir o a impedir que vuelvan eh, o que sigan surgiendo estas pandemias globales. Siempre que hablo contigo, Elena, que <laughs> hemos tenido un par de oportunidades, bueno, en reuniones públicas, pero en la televisión también, a conversar, este, me impresiona la, tu capacidad de realmente ejercer la interdisciplinariedad y multidisciplinariedad en la práctica, porque no es fácil. Eh, ser biólogo y, y este, socióloga simultáneamente. Tú mismo has propuesta, eh, este, propuesto la incluir una H que todavía no está, ¿verdad? No se ha aprobado la ley. No, pero estamos en ello. Para estamos que las en humanidades el... tengan su lugar dentro uh -huh. de, de Conacit. Antes eras este, una de las directoras de el Centro de Estudios sobre la Complejidad sí. ¿no? de, uh -huh. de la UNAM. Vamos a hablar más sobre esto en un, unos minutitos, vamos a una pequeña uh, pausa y regresamos con María Elena Alves Bulla, la directora general de CONACIT. Aquí seguimos con la doctora Álvarez este, eh, Bulla. Este, un gusto tenerte aquí, Elena, un honor este, que regreses a, a, a tu casa, la UNAM, que no, no te olvides de nunca, tus nunca, orígenes. Nunca. <laughs> este, pues cuéntanos un poco... Eh, el papel específicamente de, de CONACYT tiene que dar la comunidad científica mexicana frente a esta pandemia. Este ¿A, qué, ¿A qué estás convocando? Este, ¿Qué están haciendo los científicos mexicanos para poner su lugar en tu arena? Bueno, eh, en un tema como estos, la ciencia, el quehacer científico es fundamental. Uh -huh. Y el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo ha dejado muy claro: ¿no? que el papel de los científicos, las científicas, los médicos, los técnicos, eh, es fundamental para tomar las decisiones. En el CONACIT, desde enero, desde enero, y, y muy de la mano, muy en coordinación con la Secretaría de Salud, que rápidamente fue designada por el propio Presidente de la República como la encargada de analizar y eh, plantear las acciones a seguir en colaboración con el resto de los sectores, nosotros planteamos un, dentro del CONACIT un proyecto nacional de investigación e incidencia, COVID-19. Estos proyectos, desde enero. desde enero empezamos a estructurar este proyecto. Estos proyectos nacionales de investigación e incidencia son los que conforman los programas nacionales estratégicos. Tenemos un PRONACES de salud, en donde ya teníamos varios otros proyectos nacionales de investigación e incidencia, incluyendo uno de virología. Uh -huh. Ese de virología se ha activado en respuesta a esta emergencia, lo coordina el doctor Carlos Arias del Instituto uh -huh. de Biotecnología de la UNAM y ha integrado él probablemente a... Eh, prácticamente todos y todas las virólogas y virólogos del país, ahí están eh, ahora convocándose algunos más que han ido mostrando interés. Entonces, esto nos dio una preparación preventiva uh -huh. y no es de gratis, porque ya sabíamos claro. desde la comunidad científica y, en particular, los y las virólogas y virólogos de México que era muy posible que la humanidad volviese a presentar. Eh, una de estas emergencias claro. sanitarias por pandemias causadas por virus. Entonces, esto nos dio una preparación y se han activado primero proyectos concretos en torno a temas específicos. Uh -huh. Por ejemplo, hemos trabajado sobre el reto de producir, de manufacturar un respirador nacional. Uh -huh. Eh, Maravilloso. Y esto ya es prácticamente un hecho, se han hecho las pruebas más importantes. Ahí lo que hice fue convocar a los centros públicos de investigación uh -huh. del CONACIT, que son eh, muy, muy capaces en términos de desarrollo tecnológico, también de investigación científica, pero algunos de ellos son eh, muy, muy capaces de enfrentar este tipo de retos. Y el CIDESI a la cabeza, uh -huh. un centro público de investigación que está en Querétaro, con un magnífico eh, director que, que recién ahora hemos, hemos nombrado y que hizo un trabajo excelente, logró arti articular un equipo de trabajo, incluyendo un ingeniero que ganó un proyecto de innovación abierta que uh -huh. ya habíamos convocado antes dentro uh -huh. de la convocatoria PENTA para desarrollar un pulmón artificial, que es un reto Mira, tecnológico uh -huh. mucho más complejo. Claro. Y bueno, ¿por qué enfocarnos en esto? desde muy al inicio conforme uh -huh. se empezaron a ver las diferentes tendencias en los diferentes países sobre todo cuando ya empezó a pasar la crisis de china los países claro, europeos uh -huh. empezamos a ver diferencias muy claras en la mortalidad uh -huh. entre los países que tenían suficientes respiradores para los enfermos es. que finalmente llegaran los, llegaban uh -huh. a los hospitales y los enfermos que este, no tenían acceso a los respiradores. Entonces, uh -huh. por eso es que nos enfocamos en este reto y bueno, pues ya se han integrado otras capacidades del gobierno federal, porque lo que ha caracterizado no solamente la respuesta a este reto sanitario, sino muchas otras acciones del gobierno, es una articulación, una uh -huh. coordinación intersectorial y esto ha sido fu fundamental para que el gobierno pueda actuar de manera eficaz. Y eficiente. Y ¿no? eso es muy importante, y lo has, perdón por interrumpirte, pero este, desde el inicio de tu gestión has planteado esto muy claramente. El modelo neoliberal individualista hacia la ciencia. Uh -huh. ¿no? A los investigadores siempre nos pone a competir entre sí. nosotros. ¿Quién tiene más puntitos, más publicaciones? Este, ¿Quién tiene mejor laboratorio? ¿Quién saca el mejor financiamiento? Exacto. Y esto pues, puede generar cierta creatividad, no la competencia sana pero en realidad en la ciencia, si realmente quieres avanzar, tienes que hacerlo de manera colectiva. Y esta era el, la, la, la propuesta del pronace y ahora estamos viendo Exacto. Este, eh, los, los frutos iniciales en el... Entonces, en el tema, eh, ¿no? sí, claro, esta articulación, esta invitación a la colaboración, no solamente entre científicas y uh -huh. científicos, sino también con el, el gobierno y con los diferentes sectores sí. del gobierno y también con la iniciativa privada, nos eh, permitió estar preparados para poder resolver y eh, accionar res, eh, soluciones mucho más rápidamente. Uh -huh. También logramos articular el CIDETEC, que es otro centro público de investigación, el CIMAP, el CIATQ y el CIATJ para resolver. Son todos este algoritmos este, sí, bueno, para, son para acrónimos, centros de investigación. Centros de que que investigación, okay. de desarrollo tecnológico Excelente. de Querétaro. Uh -huh. Este, CATJ está en Jalisco, también uh -huh. es un centro, en fin, ¿no? Y eh, resolvimos la, la eh, falta de gel sanitizante uh -huh. por la especulación y más altísimos precios claro. y en colaboración con Pemex logramos empezar a producir eh, entre 2 y 3 mil litros semanales uh -huh. de este gel que se está ya distribuyendo en hospitales, uh -huh. en instancias públicas. ¿no? Este ha sido otro proyecto muy concreto, la manufactura y reparación de otros eh, instrumentales médicos que se van a necesitar también por parte de diferentes centros públicos de investigación de CONACIT, una red nacional de laboratorios para investigación y análisis del COVID-19, uh -huh. en donde participan varios centros públicos de, in de investigación de CONACIT y en colaboración... Con la UNAM, eventualmente seguro, podemos integrar uh -huh. a otras entidades académicas. Una aplicación para autodiagnóstico con ciertos criterios diagnósticos. Esto se hizo entre la coordinación de repositorios, investigación y prospectiva del CONACIT y la Dirección General de Estrategia Digital del Gobierno Federal. Una plataforma de ciencia de datos e inteligencia artificial para modelamiento epidemiológico. Uh -huh. Esto también lo coordinó la CRIP que es esta coordinación de repositorios, investigación y prospectiva del CONACIT con Centro Geo y la Universidad de Colima. También se está colaborando ahí con el CIMAT y se han integrado algunos investigadores. Y pruebas de la, el, de la enfermedad no tenemos todavía sí. propios, verdad? Porque bueno, estamos, cuestan como tres sí. mil, cuatro mil pesos en el mercado hay dos, internacional. Hay dos, proyectos, terrible, dos ¿no? proyectos ya identificados para uh -huh. apoyo, para generar pruebas diagnósticas uh -huh. más precisas y más rápidas. Eh, de hecho, una desarrollada aquí en la UNAM, en uh -huh. la Facultad de Ciencias, por el doctor Matthew Hottefield y uh -huh. sus colaboradores, este, Tatiana Fiordelicio, en fin, y otra prueba diagnóstico. Lo que estamos tratando de hacer es integrar las diferentes propuestas uh -huh. que van sobre un mismo reto para lograr una propuesta claro. muy sólida. Estamos trabajando ahí también. No se van a poder tener en el corto plazo estas nuevas pruebas, pero es importantísimo tenerlas. Claro. También la exploración sobre vacunas. Uh -huh. En el Instituto de Biotecnología existe un grupo en donde está el propio director, el doctor este, Tonatiu Ramírez, pero eh, y otros y otros investigadores en, 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 en el Instituto de Biotecnología. No creemos que esta, esta investigación pueda tener resultados al corto plazo, Ajá. hay otras iniciativas en el mundo que a lo mejor los van a tener antes, pero sí es una plataforma muy interesante, ellos venían trabajando para otros virus y es una plataforma que vale la pena apoyar, que la vamos a apoyar, Ajá. porque puede ser una plataforma reconfigurable para ir respondiendo. Eh, claro. con la generación de vacunas para otros re, otros retos. Y en, este, en todo esto, mencionaste al principio sí. que el presidente te ha apoyado, este, ¿sí lo ves como un, un líder político que valora la ciencia? Muchísimo. O, muchísimo. o es más bien alguien que... O sea, sí. Es que es terrible la forma en que lo han querido pintar sí. algunos sectores de la comunidad científica, de los medios, como si fuera un gobierno anticientífico. Que no valora el conocimiento. Este tú como directora general de así lo has sentido. Has tenido que batallar mucho para tener este no, respeto para tu dirección? No, no, dirección? para nada, para uh -huh. nada. Obviamente, y ahorita más que nunca se está viendo frente a esta crisis uh -huh. la importancia, el respeto uh -huh. que el presidente le ha dado justamente a la opinión de los y las científicas, uh -huh. de los especialistas médicos en infectología, en epidemiología, en salud mental, en todos los temas que son fundamentales. Y la calidad científico, científica de quienes están al mando ahorita de este tema tan, tan importante da muestra de la importancia que el presidente le da a la ciencia y a la tecnología para enfrentar... Algunos problemas. Y lo ha repetido ya muchísimas veces uh -huh. en la mañanera, ¿no? que sí. los políticos, y él humildemente lo dice, no son ni pueden ni deben ser todólogos. Uh -huh. Y entonces ahí está clarísimo el respeto que él tiene al claro. conocimiento, a la especialización y a la capacidad técnica de diferentes científicos y uh -huh. científicas para enfrentar diferentes retos. Entonces, para nada hay un apoyo, hay una convicción de que es importantísimo tener a un CONACIT fuerte, uh -huh. que esté bien articulado eh, como cabeza de sector en ciencia, tecnología e innovación, pero bien articulado con todos, los, con todos los sectores. Bueno, en otros temas de los que hemos estado trabajando en el CONACIT, está, bueno, este tema de, la, de los reactivos para pruebas diagnósticas. Aquí lo que hemos logrado, un poco en términos de lo uh -huh. que decías John, de la importancia y de la fuerza que implica la colaboración más que la competencia. Fíjate, solamente en este tema de los reactivos para pruebas diagnósticas estamos, hemos articulado al CIMBESTAB, al Instituto Politécnico Nacional, a la Universidad Autónoma de Nuevo León, uh -huh. a la Universidad Autónoma del Estado de, de México, a la UAM, al, I, al Instituto Tecnológico eh, del Estado de México a los centros públicos de investigación, a varios de ellos, del Conacit, uh -huh. al EcoSur, entre ellos al IPICIT, al CIAD, al CICESE, al Cignor, al Inecol, al CiateJ y al Cici. No doy sus nombres completos porque son tan claro, largos. Claro, pueden buscar en la, en el Que el no Internet. acabaríamos. <laughs> pero todos estos son centros públicos de investigación que coordina Conacit. Esto te da una idea de lo que hemos estado trabajando de, desde enero, que es esta articulación en torno a retos concretos. Y también hemos emitido ya una, una, convocatoria, una convocatoria en donde la idea es, es la idea es específicamente convocar a la comunidad científica a que presente ideas muy novedosas. Necesitamos en México ponernos a la frontera, a la vanguardia del cambio tecnológico para generar independencia, soberanía eh, científica, tecnológica y nacional, finalmente. Entonces, en esta convocatoria lo que queremos son propuestas realmente novedosas, soluciones que no se hayan presentado o utilizado en el resto del mundo y que, bueno, esta pandemia nos deje un aprendizaje y una capacidad nacional para poder enfrentar. Este, nuevos retos. Y todo ello articulado con el resto de los pronaces, de los programas nacionales estratégicos, porque en este tema de la pandemia y como bien ha establecido la Organización Mundial de la Salud, bueno, pues hay temas que tienen que ver con la ecología del virus, uh -huh. con su evolución, claro. con eh, cuáles van a ser las consecuencias, por ejemplo, ahora en estas condiciones de cuarentena o de estar recogido, de recogimiento en los hogares. ¿Cómo esto va a afectar la vida familiar, eh, las relaciones cuando hay violencia? Este la violencia, violencia puede subir. Entonces, este, eso, eh, todos estos los aspectos. Los aspectos psicológicos exacto. de estar a, encerrada sí. en casa. Bueno, pero hay es, que ver este, como que no es un encerramiento, eso es muy importante. ¿no? A ver, ¿cómo lo conceptualizas tú? Bueno, hoy hablaba con mi hija, quien por cierto ha estado este, enfermita por, por unos días, esto me tenía como muy... Pero de otra enfermedad, sí, de otra enfermedad. Y, y, le preguntaba yo, pero como sí fue, o sea, con ciertos síntomas este respiratorios, se uh -huh. llevaba ya varias semanas en Cuernavaca en casa de su papá. Y entonces, bueno, la han tenido este eh, en, en su cuarto, y yo le decía, bueno, Jimé, ¿no estás este ya cansada uh -huh. de estar este ahí solita, este, convaleciendo uh -huh. en un cuarto? Y me dijo: No, este estoy escribiendo mucho y escribir me permite viajar a lugares muy lindos. Qué lindos. Entonces, bueno, yo creo que hay muchas cosas, hay muchas cosas que se pueden hacer y que podemos aprovechar en estos momentos de reco recogimiento. ¿Sí? Como científicas y científicos, bueno, tenemos mucho tiempo para profundizar, para también activarnos, uh -huh. para ayudar. Déjame decirte que tanto en la conformación de los pronaces que nos ha permitido tener una preparación, muy conveniente para este reto, uh -huh. como ahora en, eh, en estas convocatorias que hemos hecho en torno a retos muy específicos y en torno ahora a esta convocatoria de ideas novedosas, hemos recibido un, un espi, un, unas ganas, un deseo uh -huh, y una uh -huh. actitud eh, colaborativa muy impresionante entre nosotros. Sí, al, al abrir el abanico, pues que, bueno. Ya hemos hablado de esto en otros espacios, pero este, eh, cuando los recursos y los esfuerzos de ciencia están concentrados en pequeños grupos, pues se eh, excluyen otros que quisieran participar. Y hoy que las convocatorias son más universales, generales, abiertas, este, pues florece, mil flores, ¿no? Mucha gente que por sí. fin tiene una oportunidad para sí. tener acceso a una beca, un financiamiento. Este, lo valoran y, y, y están dando mucho. Yo lo he visto en, en jóvenes investigadores, este, viejos investigadores también, que, que por fin están encontrando un, un camino para expresar esa, uh -huh. esa creatividad y, y contribuir a sí, su país. Sí, ¿no? sí. sí ese, eh, lo que encontramos en las comunidades, lejos de lo que se planteaba, en las comunidades científicas, es un deseo de... Eh, poner al servicio uh -huh. del país su conocimiento, obviamente sí de poder seguir haciendo ciencia de frontera que hemos rescatado en el CONACYT, se había abandonado, se fue disminuyendo el apoyo, en 2017 y 2018 ya no hubo apoyo y eso es fundamental porque nunca se sabe en dónde se va a encontrar la respuesta a problemas uh -huh. complejos. Entonces hay que apoyar la ciencia de la frontera. Pero vemos también esta disposición, inclusive este entusiasmo, esta emoción claro. uh -huh. por contribuir a entender y a resolver problemas del país. La respuesta ha sido maravillosa y yo creo que ya hay, podríamos decir, miles de colegas activados en torno, en torno a estos programas nacionales estratégicos. Y ahora cientos de colegas uh -huh. trabajando desde enero para pensar en cómo enfrentar los diferentes retos científicos y tecnológicos que nos presenta esta pandemia del, del COVID. Pues aprovechemos entonces de este momento para proyectar, para reflexionar, para analizar y para que después de que haya pasado esto tengamos este eh, una comunidad científica más. Yo para los académicos, efectivamente, es este paradójicamente, este, condiciones ideales, ¿no? Yo antes perdía muchas horas en el tráfico, yendo de reunión a reunión, y ahora esas mismas reuniones las hacemos este, virtualmente, remota. y inmediatamente después te pones a leer a escribir. Esto no es el caso para toda la población, la vasta mayoría de la población, pues no es necesariamente lo más cómodo ni lo más viable que claro, es en casa. Claro, no, es un reto para la economía. que salir a ganar lo, lo básico, pero vale la pena eh, este, durante este tiempo resguardarnos para evitar que haya mayor crisis en el sistema de salud. Pero vamos a ir a un segundo corte y regresamos para seguir hablando de, de tu trabajo y de, de, de las respuestas sociales y científicas a esta crisis. No se vayan. Muy bien, que aquí seguimos en nuestra entrevista con, con nuestra directora general, con Conacit. Un lujo, Marilena. Este, eh, te interrumpí, estabas este, exponiendo una larga lista sí. de, de, de actividades que está haciendo Conacit. En este contexto, incluso ya que ya venía haciéndose antes, anticipando este problema, Este, ¿hay algunos otros proyectos que quieres compartir con sí, nosotros? Bueno, eh, el, en colaboración y con el apoyo del doctor Alcocer, que es un eh, científico, él es un el secretario de salud, que el secretario aquí de Senanas, salud sí. claro, muy renombrado, un gran científico inmunólogo. Eh, y con su estímulo otro de los PRONAIS otros de los proyectos nacionales de investigación e incidencia que ha sido útil para focalizar otro de los eh, eh, tipos de investigación que pueden ser muy útiles uh -huh. ahora con lo del COVID es el PRONAI de inmunoterapias transdisciplinarias, uh -huh. que ya se había este, aprobado, estructurado, articulado y apoyado. Y a raíz de eh, la experiencia y el trabajo articulado de algunos uh -huh. investigadores, en particular de su coordinador, el doctor Crispín, eh, que, que nos alertó sobre otros grupos de investigación en méxico que podrían hacer trabajo sobre diferentes enfoques inmunológicos también eh, para eventualmente tener una terapia que es un enfoque distinto al de vacunas no que implica el estudiar los anticuerpos que se forman uh -huh. en las personas que han tenido la infección y okay. que la han superado uh -huh. y cómo a partir de estudiar uh -huh. estos anticuerpos se pueden generar claro. inmunofármacos uh -huh. para ayudar a personas que no eh, generan naturalmente uh -huh. estos anticuerpos. Y también otro tipo de investigación que hemos estado eh, apoyando y que hemos estado articulando tiene que ver con los ensayos clínicos uh -huh. de algunas de las sustancias, de los tratamientos que pueden ser útiles para, eh, pues, aminorar los síntomas o inclusive curarlos. Estos ensayos clínicos se van a llevar a cabo, sobre todo en los institutos nacionales nos de salud. Nos comentó, justamente, este, el doctor Reyes Terán, este, ah, nos sí. hizo una exposición de cada uno de las, las diferentes bien. medicinas que Qué están bien. identificando, y, este, y, y, y sí, en manera coordinada con CONACYT y todos los institutos de, de, de ciencia. Yo creo que eh, este, nuestros científicos en México, pues, están al nivel mundial por claramente no, no estamos atrás nos falta cantidad quizás no más científicos sí más pero científicos, la calidad de la investigación sí. científica sí. en particular en este tema me atrevo a decir de, de, de biomedicina de medicina sí. es de los mejorcitos ¿no? sí 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 desde luego obviamente ya que tocas ese ese índice que es el número de científicos por mil habitantes mm -hmm. estamos todavía muy abajito mm -hmm. o sea, hay punto siete investigadores eh, por, cada, por mil. cada mil habitantes. Entonces estamos... Pero si incluimos todos los, el brain drain, ¿no? la fuga de cerebros, todos los mexicanos <laughs> ah, investigados no, no. fuera, tenemos, si los incluyéramos, tenemos en Estados Unidos con puesto y con doctorado, tenemos más de 30.000 mexicanos trabajando solamente en Estados Unidos. 30, más científicos. Del, más de 30.000, más del número de científicos en el Sistema Nacional de Investigadores. ¿En serio? Sí. O sea duple, la, la, Esa es una si fuga. Si las condiciones una... de empleo, bueno, igual ni quieren. Están allá, pero este. <laughs> no, sí, pero, pero habla um, de una fuga de cerebros terrible. Dijo que hay muchos es, de ellos es, que quisieran estar exacto. en México, en su patria, ¿no? Ese es un gran reto. Yo creo que además hay una deuda histórica con los jóvenes y las jóvenes investigadoras y sí. investigadores. Es importantísimo el abrir nuevas plazas. Eso fortalecería al país. Muchísimo. ¿Y qué está haciendo con en esa Lo primero que estamos haciendo es, a, es una convocatoria de postdocs que, uh -huh. que ha salido y a pesar de que ahorita estamos en esta crisis, la hemos sacado para que las y los colegas con doctorado o con uh -huh. especialidad médica equivalente al doctorado pueda ir preparando sus eh, currícula, uh -huh. sus papeles, y eh, sus proyectos para poder acceder a una de estas becas postdoctorales, uh -huh. sin restricciones de a dónde quieren hacer el postdoc, cuántos años hace que terminaron, en fin, y que además puedan ellos elegir el proyecto con dos modalidades, uno para hacer investigación científica uh -huh. y otro para incidir en colaboración con alguna entidad pública uh -huh. y así contribuir desde su capacidad científica en alguno de los proyectos prioritarios y, del gobierno. Y en general las becas, los financiamientos de de Conacite, en general de SNI siguen a pesar de esta pandemia, ¿verdad? ¿No, ah, no, no, claro, claro. No, van a suspender Todo, no los financiamientos? por supuesto ah. que no, por supuesto que no. Esos eh, financiamientos siguen ah. y no sé, es muy importante abrir esta nueva convocatoria con un número mucho mayor de uh -huh. becas de lo que normalmente se abría ¿Sí? Ahorita por dos años, pero estamos viendo si se pueden integrar recursos para apoyar con cinco años y lo que sería deseable postdocs de cinco años eh, sí pues, postdocs de cinco uh -huh. años para que puedan realmente desarrollarse tanto en investigación como en incidencia en problemas concretos trabajando en alguna dependencia y ir generando condiciones para que igual se pueda crear una plaza más Exacto, formada eso, a largo plazo eso sería fantástico. es lo que implica uh -huh. el reto más grande si sí necesitamos más científicas y científicos en México uh -huh. eh, está clarísimo que los países que tienen comunidades científicas más robustas uh -huh mayores con un número mayor de científicos y científicas por eh, habitante o por mil habitantes están mucho mejor preparados para resolver, resolver problemas. Y vinculado en eso estás en proceso de transformar el mismo sistema nacional de investigadores, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este, entiendo bajo la misma lógica de, 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 de abrir la puerta a más esfuerzos colaborativos, valorar más la docencia, la incidencia, romper un poco con ese esquema tan tan cuadrado que teníamos antes. ¿O cuál es tu, tu, tu visión general sobre el futuro del sistema de investigadores? Bueno, mira, para empezar hay una reforma constitucional, el artículo tercero constitucional eh, que Plantea el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como la obligación pública de apoyar la investigación e innovación científica, uh -huh. humanística y tecnológica. Claro. Esto es muy importante y muestra este compromiso de esta cuarta transformación, de este nuevo uh -huh. régimen con el quehacer científico. Y este parte de lo que se plantea ahora como obligación es el contar con una nueva ley de las humanidades ciencias tecnología e innovación para eh, finales de este año la ley actual que tenemos lleva ver, antes de pasar a la sí. ley contésteme sobre el SNI el sistema nacional de investigadores oh. bueno ahí el sistema nacional de investigadores lo que hemos hecho es plantear una modificación del reglamento Eso. una uh -huh. modificación del reglamento que en resumen es más humano para uh -huh. empezar considera extensiones de vigencia en una sola ocasión, en distintos casos, extiende duración de nivel de candidato de tres a cuatro años, uh -huh. mantiene estímulo para investigadores eméritos y se promueve dentro del de reglamento una evaluación pertinente y debida, porque hemos encontrado problemas en la evaluación que no necesariamente tiene que ver con que los colegas que hacen su mayor esfuerzo en las uh -huh. comisiones quieran con dolo eh, pues evaluar de una manera sesgada, sino que no había las condiciones y los lineamientos reglamentarios para evitar esto. También es más representativo de la comunidad, la voz de la comunidad en auscultación de miembros a comisiones dictaminadoras se escucha de una man manera más completa Ha cambiado de la forma, antes era un grupo que o se llamaba el foro consultivo que hacía su consulta y ahora ya es... Convocamos a, este, de a todos mm. los científicos y mm -hmm. científicas a opinar sobre el conjunto de investigadores e mm -hmm. investigadoras que son elegibles. ¿Y quiénes son los elegibles? ¿Cómo los se elegibles eso? Mm -hmm. eh, en principio son los niveles 3, mm -hmm. y también mm -hmm. se está pensando en las comisiones, sobre todo de los primeros niveles, el considerar a investigadores e investigadores de otros niveles, una representación inclusiva y proporcional en las comisiones dictaminadoras y revisoras, por ejemplo, uh -huh. hombres y mujeres, Claro, había importante. un sesgo eh, tremendo Me a imagino. favor de los hombres. Y además, si uno ve en la escala de eh, ascensión uh -huh. en los niveles del SNI, al principio hay más o menos el mismo número de mujeres y hombres, o inclusive Ajá. un poco más de mujeres, Ajá. y conforme vamos eh, pasando del nivel 1 al nivel 2, al nivel 3, la proporción de mujeres disminuye y en los últimos niveles <laughs> es Ajá. menor del 20%. No me diga, un patriarcado así institucionalizado. ¿Y eso, <laughs> no porque las mujeres seamos más tontas o porque... Por supuesto. Eh, en fin, ¿no? Sino porque... El sistema de exclusión. <laughs> eh, el solo hecho de ser mujer te pone en desventaja claro. tanto para seguir avanzando como para tener mayores posibilidades de que te saquen del SNI. Entonces, eh, esto es muy importante. Hemos in incorporado a la Núñez, al Consejo General. Uh -huh. eh, y hemos dado lugar a nuevas áreas del conocimiento, se han subsanado problemas históricas uh -huh. históricos de las evaluaciones. Por ejemplo, en los proyectos interdisciplinarios había no. un problema tremendo. Vi Entonces, eso en la última convocatoria, sí, crearon una comisión una especial comisión, para. Pero ya en el nuevo reglamento uh -huh. es vinculatoria la opinión de esta, de esta sí. comisión, uh -huh. porque previamente, si estaba en una comisión, por ejemplo, la comisión 1 o la 2. Y eh, aunque diera una comisión interdisciplinaria uh -huh. una opinión, eh, los artículos, las contribuciones que no correspondían a la uh -huh. comisión en donde se estaba dictaminando finalmente, a veces no se tomaban en cuenta uh -huh. este tipo de cosas. También es un reglamento más fácil, más claro para su aplicación, facilita criterios para ayudantes de nivel 3 también. Uh -huh. Eh, evaluación enfocada en criterios cualitativos y de incidencia nacional y no solamente cuantitativos. A ver, ese uh -huh, sí, es último punto sí. es muy importante, porque sí, sí la, la, el, el puntitos, sí. la puntitis más bien sería uh -huh. este la forma de decirlo, ha sido una, una ley de, de hierro, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos sí. artículos publicas? Este, cuál es el, el ranking QR, ¿no? De las revistas publicas, que no, no es para menos Eso hay algunas personas que se dedican a eso y hacen un buen trabajo, uh -huh. pero aquí lo que estás diciendo es que también incidencia este, en la sociedad, en investigaciones va que producen uh -huh. cambios sociales. Sí. Esto también valora, este, se valora, no sé si igual, pero también te da, te se da una, una fortaleza. A tu no es un solo estándar, sino diferentes estándares. Lo importante es que. Estés apasionado con tu trabajo y que estés haciendo tu chamba como científico. ¿no? Y la calidad, la calidad uh -huh. de lo que estás haciendo, no solamente la cantidad. Y si, por ejemplo, un colega participa en la organización de los pronaces, uh -huh. en el éxito de un proyecto nacional de investigación e incidencia, claro. uh -huh. en la articulación de capacidades científicas uh -huh. para resolver un reto tecnológico. Uh -huh para poder resolver un problema nacional. En fin, todo esto se va ahora a valorar y está por, esta, por estatuto, por reglamento. También el énfasis en el trabajo de investigación, col, eh, investigación colaborativa. Claro. Esto se nos hace muy importante. Previamente, eh, por ejemplo, solamente se tomaba de manera primordial si eres primer autor, si eres último autor, y todos los autores ahí intermedios quedaban Ajá. más o menos desdibujados. Y ahora esto es esto es un gran reto, es un gran reto para las comisiones, pero yo creo que es muy importante plantearlo de frente, es decir, queremos fomentar eh, el trabajo colaborativo sí. y que los colegas, las colegas realmente se sientan eh, estimulados para colaborar y no nada más para competir. También este, los requisitos para acceder a cada nivel son más claros y ponderados. La reducción de trámites a través de extensiones automáticas uh -huh. también nos parece muy importante. Estos son algunos de los sí. principales... Rasgos de este nuevo reglamento. Qué bueno que lo aclares porque de repente hay, hay confusión escuchados, pues, ¿qué está pasando con el SNI, etcétera? Aquí lo dejas muy claro. Regresemos al tema también muy importante, que es la, la nueva ley okay. de ciencia y tecnología. Okay. Citaste la, eh, la reforma del artículo 3 constitucional que, que, que genera las condiciones y el compromiso del Estado. Hay ya una obligación. De aprobar una nueva ley este ¿cuándo, cuando cuando se, se vence el transitorio este, tenemos meses. que para fi sí. exacto para sí. finales de, de este año tiene que ya estar Así es, este, la nueva, ley, la nueva ley de ciencia y tecnología es Esto, una ley que lleva 17 años ha tenido nueve reformas la última de ella es en 2000, en 2015 y bueno estos nuevos tiempos eh, ameritan una nueva ley de humanidades ciencias tecnologías e innovación Esto también ha generado mucha polémica discusión yo creo que muy positivo en la comunidad científica este eh, se hizo una propuesta por una senadora Ana Lilia Rivera si no uh -huh. mal recuerdo uh -huh. eh, este, se hicieron algunos foros en la Cámara de Diputados organizados por este foro consultivo este el mismo Conacit tiene varios años bueno un par de años desde que llegaste, tú haciendo <laughs> estas, este, se siente como si fuera mucho tiempo, sí, no, Está haciendo no consultas y, y se abrió incluso en enero una plataforma online que han recibido docenas, no sé si cientos de propuestas. Sí, cientos de propuestas. Ya. Este, esto todo se va a juntar para generar una nueva ley. ¿Cuáles cuál son algunos de los ejes centrales que.? la Dirección General de te están impulsando que creen que sean lo más urgente. Sí, bueno, todo este trabajo que, que resumes, resumes muy, muy bien, nos ha dado lugar a una síntesis uh -huh. y, y, a, y a focalizar eh, los siguientes ejes temáticos delante del proyecto de ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e, e Innovación. Son estos 10, esto no quiere decir que esto ya sea el número... Uh -huh. eh, ya cerrado de los ejes, el ¿Este primero... Ya presentaste? Este... Eh, ¿Eso ya se ha presentado okay. públicamente? De hecho... Pero al Congreso todavía no... El, ¿no? No, okay. no, 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 esto todavía uh -huh. tiene una serie de pasos, si quieres me echo un poquito uh -huh. para atrás, en el Consejo General de Investigación Científica, uh -huh. de Desarrollo Tecnológico e Innovación, que eh, se sostuvo con la presencia y la directriz, el liderazgo este, del presidente de la República en diciembre pasado. Se planteó y se aprobó la formación de una comisión intersectorial, uh -huh. en donde están representados prácticamente todas las Secretarías de Estado. Ya tuvimos la primera sesión de esta comisión intersectorial, en donde se acordaron estos diez ejes temáticos, se, se aprobaron y se discutieron eh, los calendarios y el procedimiento que incluye uh -huh. la integración de todas las leyes, de todas las reformas, de todas las propuestas, se han claro. hecho muchas propuestas, esta que mencionaste de la eh, senadora eh, ana lilia. ana lilia Lili, Lili. Lili es una de ellas, pero hay, hay otras. Uh -huh. hay otras iniciativas. todo ello lo hemos sintetizado y bueno, ¿Y son los 10 ejes entonces? son perspectiva de derechos humanos. Uh -huh. esto es muy, muy importante. diálogo de saberes y reconocimiento y protección de los conocimientos ancestrales uh -huh. como parte del quehacer de generación de nuevos conocimientos. Tres, el fortalecimiento y consolidación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología uh -huh. e Innovación, en el cual ya de facto hemos estado trabajando durante este año y pico. La integración de la parte orgánica a la ley sustantiva para uh -huh. que no haya estas duplicidades y estas contradicciones a veces instancias claras y democráticas de participación. Hay que fortalecerlas Eso es clave. y hay que abrirlas a la participación más amplia. ¿Hay, ¿hay la, algunas propuestas concretas que te han llegado al respecto? Hay muchas propuestas. Déjame decirte que han llegado propuestas muy completas, inclusive uh -huh. documentos, uh -huh. documentos enteros, en donde hay mucho énfasis y mucho interés de parte de la comunidad y de algunas universidades, la propia UNAM, ha hecho uh -huh. algunos planteamientos muy interesantes de participación y de representatividad en las decisiones eh, que tienen que ver con el sistema de humanidades. Se de nos ciencias, acaba el, el tiempo, Marilena, Presupuesto progresivo, sí, eh, presupuesto progresivo, reestructuración del esquema de fondos, fortalecimiento de los centros públicos de investigación. Lo de los fondos es muy importante porque este, ahora hay una dispersión, una atomización claro. este, tremenda y el fortalecimiento de los centros públicos de investigación. Bueno, estos son los ejes más, más importantes. ¿Y, y todavía hay tiempo para participar en la consulta? Sí, la, uh -huh. la plataforma está abierta. Otra vez, este, este mes de reflexión uh -huh. que, que ahora tenemos que tener por esta contingencia sanitaria que nos lleva a estar en casa el mayor tiempo posible es una oportunidad para las y los colegas claro. de mm. contribuir para las instituciones también eh, primero estuvo abierta solamente instituciones ahora está abierta para todo el mundo ¿no? también la iniciativa privada ha, ha enviado algunas mm. este, recomendaciones este es otro eje que tiene que ver con una definición mucho más clara de la relación entre las entidades públicas y las entidades privadas para fortalecer todos los medios de producción, en fin, es, es un tema que podría dar para toda una entrevista. Pues eh, aquí estamos ya terminando <laughs> esta entrevista, pero espero que se repita este pronto. Un último mensaje para esta comunidad universitaria que, que está en su casa, escuchándote, pero listos y participando desde ahora en, en construir un nuevo país. Bueno, pues las puertas de CONACIT y la intención de encontrarnos y de generar una colaboración sustantiva. Están completamente abiertas en Conacita toda la comunidad científica del país, y en este momento es un momento muy, muy sensible, muy importante, en el que los, las científicas tenemos un papel importantísimo para generar reflexiones profundas, soluciones concretas en corto plazo hacia reto, a, a retos eh, pues muy urgentes de atender y que en CONACIT estamos articulando, invitamos a todos y todos aquello, todas y todos aquellos que tengan ideas novedosas a participar en la convocatoria que todavía está abierta y en acercarse si tienen cualquier idea e intención de colaboración. Es un momento de unir esfuerzos y este será eh, de aquí en adelante el principio de acción del CONACIT. Muy bien, pues muchísimas gracias, un, un fuerte abrazo. Gracias y un abrazo, <laughs> un abrazo a todos y a todas. Sí, muchas gracias por seguir con nosotros, <laughs> este, aquí en Diálogos por la Democracia, gracias a doctora Luz Bulla. Este, nos vemos de nuevo en ocho días aquí en teherán para los diálogos por la democracia.